Buenos días, bienvenidos a este su programa Liderazgo hoy, ya en este casi cierre de actividades académicas y pues bueno, ya estamos por ahí viendo en algunas de las escuelas la tristeza o alegría de muchos de los alumnos, de nuestros alumnos que ya van a dejar, los de tercero ya dejan la escuela, se están despidiendo y pues los que están entusiasmados también, los chicos de primero y de segundo que pasan al siguiente grado y pues bueno, va a ser una semana, la siguiente semana de sentimientos encontrados, ¿no? De emociones encontradas, tristezas, alegrías, pero bueno, anticipándonos a esta situación, pues muchas felicitaciones a todos nuestros alumnos, a todos aquellos que van a egresar, que presentaron el domingo pasado, el sábado y domingo pasado su examen en la Comipems y que van a otros grados, a preparatoria, vocacional, a la media superior. Chicos, la mejor de las suertes, éxito en todo lo que ustedes emprendan. Y pues el día de hoy, como siempre, tenemos a Javier Trejo que nos está acompañando. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto estar aquí otra vez. Gracias, Javier. Y pues un invitado, como todos nuestros invitados, muy especial. El día de hoy nos acompaña Ulises Paniagua. Ulises, muy bien. Buenos días. Pues déjenme platicarles un poco de Ulises. Ulises Paniagua, él es originario de aquí de la Ciudad de México, nace en 1976 y él es escritor, narrador, es dramaturgo también. Y también ha incursionado en video también. Sí, un poco en música, es bueno, versátil y talentoso también. Él dentro de su obra cuenta con 2 poemarios, si mal no tengo entendido, también algunos cuentos, algunas ediciones de cuento, publicados en Sediento, Editorial Sediento. Con Sediento y otras editoriales, son 3 libros de cuento y 3 poemarios hasta ahorita los publicados. No es mentira, 4 poemarios y 3 libros de cuento. Poemarios. Sí. Y pues bueno, Ulises ha tenido reconocimientos, premios a nivel internacional, aquí en México, en España básicamente. Sí. Y bueno, su obra también se ha llevado a ser parte también de unas compilaciones. También así es, ¿no? Sí, estamos trabajando ahora una compilación donde están pues dentro de este libro varios escritores reconocidos, algunos más jóvenes, otros con mucha trayectoria. Bueno, entre ellos por aquí anda Javier Trejo y hay otros escritores como el maestro René Avilés Favila, Alberto Chimal, Guillermo Samperio, Saúl Ibargoyen, Roberto López Moreno, que son escritores que han publicado con el Fondo de Cultura Económica y que ya tienen una amplia trayectoria, tienen algunos premios nacionales y bueno, pues con ellos estamos trabajando ahora una compilación de cuentos. Muy bien, Ulises, tú eres egresado del Instituto Politécnico Nacional en Arquitectura. Sí, así es. ¿Cómo das este salto? Bueno, en sí la arquitectura pues es un trabajo también de proyección artística, pero aquí ya al arte literario y en este caso a la música, ¿cómo cambia? ¿O esto ya, esta inquietud ya la tenías y simplemente redireccionaste tu vida? Sí, realmente eso fue lo que pasó, redireccioné mi vida. Siempre he tenido inclinaciones artísticas, pero mi familia es una familia muy acostumbrada a lo técnico. Mi padre estudió en el Politécnico una carrera de ingeniero mecánico que no terminó, mecánico electricista creo que se llamaba en ese entonces la carrera, y bueno, pues él me convenció de integrarme a una vocacional y después entré a la escuela de arquitectura porque era lo más parecido al arte que tenía yo y de ahí pues me di cuenta que lo mío era lo artístico, ¿no? Pero sinceramente me agradó mucho también la experiencia porque creo que el Politécnico me brindó me ha brindado apoyos. Ahora estoy estudiando un posgrado ahí en el Politécnico y me brindó la oportunidad de conocer otro mundo también, que probablemente si solo me dedicara a las letras no hubiera podido conocer, ¿no? El mundo de los escritores es un poco más suele ser demasiado intelectual de pronto y desconectado de la realidad y la identidad urbana y nacional e internacional incluso. Y creo que esa es la parte que me ha anclado mucho a la realidad y lo he agradecido siempre, ¿no? Entonces yo creo que los caminos se van haciendo, o sea, uno no sabe hacia dónde va a ir. Dice un maestro por ahí que las casualidades no existen, sino las causalidades. Entonces todas las cosas suceden por algo y yo estoy convencido de que mi camino tenía que ser así para llegar ahora a esta carrera literaria que de alguna manera estoy empezando, ¿no? A pesar de que tenga varios libros publicados, pues apenas estoy empezando. Ulises, aquí nos encontramos algo bien significativo y se rompe contigo este paradigma, ¿no? de que en el Politécnico pues pura ciencia, pura tecnología, pura matemática, y sin embargo tú me dices que estás recibiendo por parte del Politécnico este apoyo en cuanto a la cultura, en cuanto a la literatura. ¿Es fácil aperturar dentro de un esquema técnico como es el Politécnico, una estructura técnica, proyectos? ¿Es fácil incursionar en proyectos culturales, como en este caso la literatura? No, no ha sido fácil, hay que, como todo, ¿no? No creo que solo en el Politécnico, creo que en general en el país no es fácil de pronto incursionar en proyectos culturales y hay que tener paciencia, pero a veces se tiene esa idea del Politécnico de que solo se dedica a la parte tecnológica y nos olvidamos de que hay figuras importantes que estuvieron en el Politécnico, ¿no? Entre ellos Vicente Leñero fue Politécnico, hay autores como Miguel Ángel Tenorio, que también es Politécnico o fue Politécnico, Alejandro Licona, que tiene mucha relación con el Politécnico, y Vicente Leñero incluso tiene una historia que habla sobre ingeniería civil y la obra de los albañiles la escribió en gran parte por este contacto que tuvo con la ingeniería civil y el contacto con la obra. Con la obra me refiero a la obra con los albañiles, la mezcla y todo esto, y fue lo que le permitió conocer el mundo de los albañiles, ¿no? Y lo pudo representar también en este libro. Entonces el Politécnico tiene una tradición, ¿no? De hecho quienes lo fundaron también eran gente pues muy cercana a la cultura, a pesar de estar ligada a la tecnología, Juan de Dios Batis, Wilfrido Massieu, ¿no? Toda esta generación cardenista que tenía un concepto de ciencia pero también de cultura, que parece que por ahí se ha roto en algún momento dado esta integración, ¿no? De cultura con tecnología. Bien, tu obra ha trascendido, tu liderazgo ha trascendido a otros países y leía que pues bueno, has obtenido premios en España. ¿Qué reconocimiento obtuviste por allá? Cuéntame. Sí, esa fue una sorpresa muy grata. Yo publiqué un poema, bueno, me publicaron un poema en una página que hablaba sobre un cubo y por ahí les gustó a un grupo de coreógrafos españoles y lo tomaron, ¿no? La historia real es que nunca me pidieron permiso para usarlo. Entonces, a partir de ahí ellos construyeron toda una coreografía, ellos estaban buscando un poema que hablara sobre el cubo y les gustó ese, entonces lo usaron. Yo les escribí y les agradecí el detalle de incluir mi poema, pero les pregunté cómo lo habían conseguido, no por otra cosa sino para saber cómo sabían de mí, y me dijeron que lo habían leído en internet. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Queremos ejecutar un par de coreografías más, ¿quieres trabajar con nosotros? Y les dije, pues adelante. Entonces les envié más poemas y así generaron todo un espectáculo que presentan allá, hacen giras y lo presentan en España en diferentes teatros y pues bueno, participaron en un concurso televisivo que es una especie de, bueno, de estos programas de reality show, ¿no? De bailar o cantar, pero con una visión un poco distinta, porque aquí se trata de gente un poco más talentosa, no es un asunto tanto de el baile o el canto tan popular o pop, ¿no? Digamos, es un poco más específico artistas. Entonces ellos participan con estas coreografías y obtienen el primer lugar nacional, les dan pues un buen premio y entonces quedamos, digo, porque en cierta forma yo soy parte de ese proyecto, como el primer lugar en un concurso televisivo de de España, muy famoso se llama, bueno, no puedo decir su nombre, pero pero muy famoso. Pues bien, pues estás hablando de las causalidades y aquí encontramos una, ¿no?, donde te lleva a obtener este reconocimiento, este premio en el extranjero, y que bueno, pues que le abre las puertas a mucho más escritores jóvenes, no, más escritores que vienen empujando desde secundarias, que vemos aquí mucho talento aquí en nuestras aulas, y que bueno, que se va afinando, se va consolidando ya en el paso del tiempo, ¿no?, preparatoria y ya en las universidades. Hoy en día tienes un proyecto muy ambicioso. Por ahí platicaba con Javier y tenías un proyecto, bueno, tienes un proyecto muy ambicioso que es juntar escritores, talento tanto joven como ya reconocidas plumas, ¿no?, también literarias. Este es un proyecto literario, cuéntanos. Volviendo a las causalidades, este proyecto no tenía una intención de ser tan ambicioso. Realmente empezó como un proyecto modesto, Javier conoce la historia. Queríamos hacerlo como un grupo, hay un grupo literario con el cual queríamos trabajar una editorial, y entonces queríamos organizar un proyecto pequeño de prácticamente los escritores que formaban parte de ese grupo, pero en el proceso pues hubo algunas diferencias de opinión, y yo dije, bueno, entonces voy a tratar de buscar por otro lado. Y lo que ocurrió fue que se le ofrecía a una editora, le gustó tanto y me dijo, ¿por qué no consigues escritores pues de mayor renombre? Yo no lo había pensado. Entonces le escribí a los maestros, y pues la verdad es que su respuesta fue sorprendentemente favorable, ¿no? Todos ellos son gente modesta, gente muy sencilla, y aceptaron participar inmediatamente en el proyecto, y de aquí empezó este asunto de una antología, pues que debería parecernos algo más común en México, ¿no?, acercar a varios escritores. Pareciera que de pronto los escritores no pueden hablarse unos con otros. Yo lo veo como las familias, ¿no?, las familias a veces no se lleva uno bien con todos, se pelean los hermanos y todo este asunto, pero se puede seguir siendo familia. Claro, ahí nos encontramos algo con la guerra de las vanidades, ¿no? Es difícil entonces trabajar, conjuntar talento literario. Yo pensé que había más colaboración. Extrañamente, lo que yo he notado es que la gente que tiene más trayectoria es mucho más sencilla para el trato, es más sencillo, porque ellos ya saben cómo funcionan, ya han publicado. Entonces tienen toda esta apertura. Yo siempre he dicho que ser escritor es un oficio, como guardando sus proporciones, como ser un plomero, como ser médico o maestro, ¿no? O sea, no, sí, claro, se trabaja con otros materiales místicos, espirituales, intelectuales, pero finalmente es un oficio, y yo creo que ya los escritores con trayectoria tienen dominado este asunto. A pesar del ego que es inherente a todos los artistas, pero ellos ya han pasado un proceso donde saben que es un trabajo. Entonces yo con quien mejor trabajo son con los autores ya reconocidos, y yo creo que también se debe a que yo los respeto mucho y siempre los trato de esa manera, ¿no? Yo respeto mucho la trayectoria yo siempre he dicho, bueno, ganar un premio nacional no lo hace cualquiera. Claro. Entonces siempre trato de tener ese respeto. Lo que yo he visto ahora en las generaciones jóvenes es que eso no les interesa, ¿no? Si un escritor ha publicado muchos libros o si tiene una gran trayectoria, ellos piensan que son tan importantes como ese escritor, y hay un asunto como de la posmodernidad, de creer que uno es importante por ser sí mismo, ¿no? Que está bien, ¿no?, por la parte de la autoestima y el quererse, ¿no? Pero de pronto es este asunto de yo soy muy importante, ¿no?, más importante que todos en el mundo, y bueno, así es como sucedió. Realmente con los que menos tengo problemas son con los maestros, ¿no?, con los grandes, digamos. Con los que batallo más son con los escritores que tal vez algunos no hayan publicado, ¿no?, y piensan que tal vez si les pides un cuento es porque les vas a plagiar el cuento, ¿no? Entonces yo les digo, pues registren su obra, ¿no? Es lo primero que un escritor tiene que hacer, registren su obra y entonces ya la pueden mover por donde quieran. Pero no, es este asunto como de ritual, ¿no? De decir, ah, mi obra es sagrada, ¿no? Es única. Y esa ha sido la experiencia. Fue una casualidad llegar a esa antología y es la experiencia que tengo yo con los autores. Bien, Ulises, ¿y puedes hablarnos brevemente de los proyectos que tienes y también de los proyectos propios tuyos? O sea, no la antología, sino lo tuyo, que viene a partir de ahora. Sí, ahora estamos, bueno, estoy trabajando con un grupo, un nuevo disco, también entre otras cosas tenemos ya 2 discos, este es el 3º, donde mezclamos poesía con música, son cantautores, que también es toda una experiencia, me han resultado mucho más sencillos los cantautores, ¿no? Aunque demasiado fiesteros de pronto, pero son más agradables en ese sentido de apertura. Y bueno, estoy escribiendo un libro de cuentos, si todo sale bien se estará publicando mi primera novela por septiembre, dentro de un mes estará publicando un libro de ficciones, historias así como fantásticas al estilo de Italo Calvino, de Julio Cortázar, que no son exactamente cuentos. Y bueno, ¿qué más? En eso andamos. ¿Y de tu novela cuál es el nombre? El nombre es La ira del sapo, es una novela para jóvenes que tiene que ver con un asunto de jóvenes, de los problemas actuales que enfrenta la juventud, drogas, violencia, marginación, soledad. Por eso el sapo, ¿no? Sí, por eso. El sapo es un animal que una vez que se siente amenazado lo que hace es arrojar una sustancia venenosa para alejar a los depredadores. Entonces, la idea del sapo es una metáfora acerca de la juventud que yo pienso que hay que entender que de pronto en este país presionamos demasiado a los jóvenes sin darles siquiera los elementos ni las armas para poder entender lo que pasa con el mundo. Entonces, queremos que sean ciudadanos o habitantes del mundo de primer nivel, cuando nosotros no hemos construido una sociedad de primer nivel. Entonces exigimos que se porten bien cuando los adultos no nos portamos bien, ¿no? Cuando, bueno, ciertas situaciones no funcionan como debieran suceder. Y yo creo, en mi opinión, siguiendo toda esta tradición desde el rebelde sin causa ¿no? y todos estos estereotipos, que, bueno, ni tan estereotipos porque nacieron de una realidad, que pues la juventud es una respuesta, las reacciones de la juventud son una respuesta a las reacciones de una sociedad que los presiona demasiado, y como un sapo lo que hacen es que cuando ya no soportan más, pues arrojan su veneno. Muy bien, y bueno, traes algunos de tus libros, ¿nos puedes contar un poco más de ellos o hacernos una pequeña lectura para los chicos que están mirando ahora el programa? Sí, les comentaría así brevemente, bueno, está este libro, es Historias de la Ruina, perdón, aquí… Si quieres yo los muevo. Sí, ah, ok. Historias de la Ruina, pues es un libro que apuesta principalmente a la imaginación. Quise escribir historias que tengan que ver con la parte de la imaginación, como apostaba Julio Cortázar, y curiosamente está construido igual que otras historias, que son estos otros 2 libros, que es Nadie duerme esta noche, que es un libro de terror, de horror, un género no muy solicitado en México hasta ahora, que parece que empieza a ganar atención en el panorama literario, y Patibulario, que es son historias urbanas que tienen que ver con la Ciudad de México, hay historias en el metro, historias en las calles del centro histórico, y los 3 curiosamente están estructurados con la idea de que todos los cuentos se complementan, se relacionan. Entonces hay personajes que aparecen en un cuento que aparecen en un cuento posterior mencionados, y los 3 están hechos con esta idea de que cada cuento pueda leerse de manera separada, pero al mismo tiempo se pueda leer como parte de un todo, y que es una estructura que ahora estoy abandonando porque creo que ya abusé de ella, ya creo que 3 libros son demasiados y son demasiado, y ahora estoy pues tratando de volver al cuento como un poco más tradicional. Por ejemplo, es un libro de poesía que tiene que ver también un poco con jóvenes, porque hablas del el asunto del amor, del reconocerse a sí mismo en este sentido existencial de Jean-Paul Sartre, ¿no? La necesidad de ser uno mismo, que es muy importante para los jóvenes que se encuentren y saber quién quieren ser. Y lo digo como lo platicábamos, ¿no? Con conocimiento de esta parte de que yo no sabía en algún momento dado de mi vida que quería ser escritor, ¿no? Entonces realmente cuando me di cuenta, pues tuve que girar toda mi vida, y es algo que no le simpatiza mucho a mi familia, ¿no? Ellos quieren… Bueno, de hecho hoy mi madre todavía me mandó un mensaje diciéndome feliz día del ingeniero. Le dije, mamá, yo no soy ingeniero, ¿no? O sea, soy arquitecto. o escritor, pero no ingeniero. Y bueno, entonces les leo un fragmento, ni siquiera lo voy a leer completo. Si quieres que te sostenga el micrófono. Si quieres, sí. Gracias. Un fragmento muy breve de un cuento que se llama La vida me visita, y dice así. La visita de la vida resucitó en Juan Valdivia la fe sepultada años atrás por los escombros del desamor. Juan se hallaba descansando los codos sobre los cuadros del mantel cuando llamaron a la puerta. Las constantes invitaciones de los vecinos a reuniones frívolas y la entrega de correspondencia desalentadora a manos del viejo cartero reforzaron en Juan Valdivia el fervoroso deseo de no volver a abrir la puerta de su casa durante el resto de sus días. Sin embargo, las llamadas se tornaron tan insistentes que no tuvo más remedio que acudir. Con un descaro que bien pudiera achacarse a la coquetería con que se comportaba ante todos, la vida entró al estrecho cuartito dando tumbos de alegría. La vida se veía jovial y rubicunda, ajena a cualquier apuro. Como es natural, tan desbocado comportamiento despertó en Juan un justificado sentimiento de ira. Excelente, excelente la narrativa. Bueno, yo he tenido ya ahorita la oportunidad de leer algunas de tus obras, me parecen excelentes. Bueno, una lectura también recomendable a todos nuestros chicos acá en las secundarias. Y el tiempo se nos ha terminado, sí. Ulises, pues disfrutamos mucho aquí con tu plática, sí. Y ¿tu obra la pueden encontrar en Sediento Ediciones? En Sediento Ediciones, por ahí anda una editorial, no sé si puedo decir los nombres de las editoriales, ¿sí? Andan por ahí en Editorial Fridaura, ahorita el nuevo libro de poemas, y va a andar la antología, se está preparando con una editorial que se llama Abismos, y por ahí andan. Me pueden buscar, no sé si en Facebook, estoy como Ulises Paniagua Olivares, o pueden escribir a mi correo, que es mi nombre al revés, o sea, Ulises al revés es Cecilu, ¿no? Las dos son S, con el 7, un número 7, que es el número de la buena suerte, digo yo, @yahoo.com.mx. Y pues un mensaje que pudieras mandarle a nuestros chicos en las escuelas, con este talento que empiezan a desarrollar como escritores, ¿cómo lo direccionan? Sí, que no se desesperen. Yo siempre he dicho, bueno, este asunto de escribir es también hay que entender que es un trabajo de paciencia, de perseverancia y de oficio. Entonces, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Yo siempre en los talleres les recomiendo que escriban prácticamente lo que quieran y que se vayan soltando. Después ya verán ellos el momento en que tomen la parte formal. Y con respecto a su vida, pues que piensen qué es lo que les gusta hacer, y que traten de encaminar sus pasos hacia allá, y ojalá tengan el apoyo para que los entiendan, ¿no? Gracias, Ulises, nuevamente por haber acudido a esta invitación. Esta es tu casa, esperemos que nos visites en muchísimas gracias. Temporada. Sí. Javier, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en Liderazgo Hoy, un programa más. Yo me despido, chicos, nos vemos en el siguiente miércoles. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.